Esta historia comienza con un dueño mandón y una perrita que está harta de él. ¡Mimi! ¡Ven aquí! Ya está el pesado de Sergio mandando. ¡Va, que no tengo todo el día! ¡Ya voy, pesado! Muy bien, Mimi. Ahora quiero que te quedes en la camita tranquilita. Pero, papi, si estaba pasándolo súper bien jugando con mis juguetes. Me da igual. En horas de toque estar un poquito relajada. Así me gusta, Mimi. Que seas obediente. A la mañana siguiente... ¡Vamos, perrita! Hoy es el día de la limpieza. Y adivina qué vamos a... ¿Qué me vas a obligar a ayudarte? ¡Pues te equivocas! ¡Porque no me vas a ayudar! ¡Lo vas a hacer tú! ¡Qué gracioso! ¡Mimi! ¡Que he visto a Pedro limpiar más rápido que tú! ¡Que no tenemos todo el día! ¡Ay! ¡Estos perros de hoy en día se cansan por nada! ¡Esto no puede continuar así! ¡Estoy harta de que me esté mandando todo el rato! ¡Pero qué puedo hacer! ¿Qué te pasa, Mimi? ¡Qué divertido es este vídeo! ¿Cómo os creíste que estaba muerto? ¡Eso es, chicos! Fingiré mi muerte para que Sergio me deje en paz de una vez por todas. Una eternidad más tarde. ¿Mimi? ¡Que ya has terminado! ¿Mimi? ¡Ya estamos otra vez! ¡Seguro que se ha puesto a jugar y se piensa que no me voy a dar cuenta! Voy a comer un poco, a ver si me quito las penas. ¡Oh, no! ¡Sergio viene para aquí! ¡No, no! ¡Mira qué comida más rica hay aquí para ti! ¡Comer!
comido mi desayuno! ¡Castigada sin comer durante un día! ¡Pero papi! ¡Que yo no he sido! ¡Ha sido la pesada de Mimi! ¡No hables así de tus manitas! ¡Que están en el cielo! Creo que para terminar este día perfecto, tengo que jugar un ratito a la pelota dentro de casa. ¿Esos son golpes de pelota? ¿Dentro de casa? Aquí está pasando algo raro. ¡No puede ser! ¡Esa es Mimi! ¡Seguro que ha sido ella la que estaba haciendo todas las travesuras durante todo el día! ¡Mimi, te vas a quemar! ¡Ja! ¡Que me mato! ¡Gracias!